Muy buenas, Scorpios. Antes de empezar quería aclarar tres cosas. Primero, tenéis un enlace al vídeo informativo de Quién quiere ser millonario en la descripción. Es un concurso con el que podéis ganar juegos gratis solo por responder preguntas correctamente. Segundo, pediros por favor que no uséis Adblock en YouTube, porque repercutiría negativamente al canal. Si no lo usáis, podría generar más ingresos para traer más juegos, más infraestructura y más premios para el concurso. Y tercero y último, tenéis un enlace al Discord del canal en la descripción. En él podréis preguntarme cualquier cosa y suelo estar conectado siempre que uso mi ordenador. Y nada más, espero que disfrutéis del vídeo. Muy buenas, Scorpios, seguimos con Final Fantasy X, 8.99, como bien sabéis, y vamos a continuar con nuestra aventura. Y tenemos que ir hacia el templo de Macalania. La única opción viable es tirar por este camino, que ahora veremos a dónde nos lleva. Llanura de los rayos y bosque de Macalania detrás de él. De ella. Vale. Riku tiene miedo a los rayos. How are we supposed to cross that? See the lightning rod towers? The lightning is drawn to them, hopefully. We head north, not too near and not too far from the towers, yeah? Meaning we should avoid wide open areas. Yeah. I think I forgot something in Wado Salam. Nice knowing you. Ha sido un placer conocerte. ¿Cómo evitar los rayos? Las rayas de los rayos a veces caerán rayos sobre ti. No puede saberse cuándo ni dónde caerán rayos. Lo más peligroso es quedar separado en un sitio. Trata de refugiarte cerca de los pararrayos. Ahí estarás seguro. Tendría sentido que te quitaran vida los rayos, que no sé ahora mismo, la verdad. Cuando estés lejos de los pararrayos te cae un rayo. Si cuando estás lejos de los pararrayos te cae un rayo, puedes esquivarlo pulsando A. ¿Vale? Pulsando A. Avanzar pulsando A repetidamente es una práctica peligrosa y poco recomendable. Buena suerte en tu viaje. Ahí con puntos. Con puntos suspensivos, ¿sabes? Para crear tensión. Bueno, voy a decir los robos por aquí, ¿vale? Podría robarle agujas de oro y granadas pétreas a los gecko, que son las lagartijitas que veréis. Ultrapociones estimulantes a los Well. Bolas eléctricas y bolas fulminantes a los Airos. Lo de las bolas eléctricas es bastante interesante. Son los... ya los veréis. Ultrapoción y reloj de plata a los Kusarik, ¿vale? El segundo objeto siempre es el raro, así que es muy difícil que os toque. Bolas eléctricas y bolas eléctricas por dos de los entes dorados, mantos de luna y mantos de luz de las máscaras y de los férreos que hay aquí. Ya los vimos en la parte anterior, tanto la máscara como el férreo. Y una cola de chocobo de los Cactirios X. ¿Vale? Y poco más. Vamos a ir poquito a poco. Y haré lo de los rayos, ¿vale? Es que hay un... no es un logro. Lo de los rayos es mucho más complicado en esta... voy a comprobar. No, no me ha quitado vida. Estaría guapo que te quitaran aunque sean 100, algo anecdótico. Hay que esquivar 200 rayos para conseguir uno de los emblemas, ¿vale? Así que tened cuidado. Y bueno, ahí tenéis al gecko. Tened cuidado que os convierten en piedra. El Buel. Vamos a matarlo ya. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, me voy a poner todo el equipamiento de piedra, por cierto. Vamos a cambiar aquí a Tidus. Para que se cargue el gecko aquel. Fuera. Aquí Mari también lo vamos a cambiar por Riku. Y vamos a robar al ente dorado, que nos dan bolas eléctricas y son interesantes. Están bastante, ¿eh? Ese se va afuera. Vamos a ponerle prisa a Riku. Ahora que robo un poquito. Total, tenemos ahora. Tenemos ahora un punto de guardado aquí al lado. Y así que he robado más bolas eléctricas. Vale. Ya sabéis que a partir de la primera ya es muy difícil robar. Pero bueno. Por intentarlo, tampoco pasa nada.
Vamos a robar otra vez. No hemos podido robar nada, pues vale. Electro, me ataca. Se ha quedado a nada. Voy a defenderme y en el siguiente turno de Waka voy a cambiar a Lulu y me lo voy a cargar. Vamos a darle la última oportunidad. Vale, pues ya está. Cambiamos a Lulu antes de que mate a Waka y nos lo cargamos. 1200, vale, no me voy a fiar. Voy a usar a Comas. Sí, he hecho bien, creo yo, ¿eh? Y voy a cambiar todas las armas y equipamiento porque... hay que ponerse equipamiento ante el rayo, porque estamos en la llanura de los rayos. A ver, equipo, venga. Hemos comprado escudos de torres para lo mismo. Vale, aquí va a hacer bastante daño a los enemigos de rayo o tiros, porque tiene. Porque fatalidad tiene efecto agua. Y ojo penetrante, que es. Ojo penetrante era para ver la vida simplemente. Vale. Vamos a dejarle el bomba de fuego, me da igual. Y aquí. Vamos a ponernos esto. Aunque me modifica la vida, pero me da inmunidad al rayo, que es importantísimo. Defensa piedra, no. Necesito el anillo de Thor que te he comprado, ¿vale? Noche sin luna, efecto ceguera, sueño. Rayo, por aquí sería interesante poner efecto mudez. Vamos con el efecto sueño de momento. Kimari. Vale, ya tiene puesto algo que nos modifica eso. Y aquí, en vez de esto, el de Thor. El ambidestro este es mejor que el que tiene, es verdad, tío. No tiene ningún efecto agua. Vamos a poner cualquiera de los dos. Vale, voy a volver atrás un momento. Vale, mira, me llevan atrás justo. Vamos a poner ninguno. Vale, voy a intentar esquivar un poquito, ¿vale? Vale, son 200 así, ¿eh? Es mucho más complicado que en la versión original, según tengo entendido. Pero, no sé, no lo sé, la verdad, ¿eh? En la versión original, el truco era no venir aquí hasta que tuvieran ni con el cuento. Como tenemos la función del juego, pues me da igual. Vale, hacerlo ahora, la verdad. Hacer esto con los combates de por medio es una locura, ¿eh? También os lo digo. 5. No voy a hacer los 200 ahora ni de coña, ¿eh? Hace mucho tiempo que no hago esto. 6. Pero yo qué sé. Y lo haré. No sé si lo haré fuera de cámara o yo qué sé, mientras que veo algo o cosas así. Así que seguramente. Mira, ahora me ha dado porque he dado antes de tiempo. Pues nada, he hecho 6. Yo qué sé. Vale. Lo que quiero son hierbas del eco. Vale. ¿Y dónde las puedo comprar? Aquí, ¿no? ¿Estará Oaka todavía aquí? No. Vale, hierbas del eco necesito. Vale. Dame 30. Y quiero mirar a ver si reforma. Hoja variable. Bastante, ¿eh? A ver. Mudez. 30 hierbas del eco, vale. Pues vamos a comprar más. ¿Cuántas tengo? Espérate. Vale, es que no me pone cuántas, ¿no? Me pone que con 30 no tengo suficiente, simplemente. Vale, un momento, entonces. Voy a comprar más. A ver, ¿cuántas necesito, tío? Reforma, hoja variable. ¿Todavía no? ¿Serán 60? Hay veces que son 60. A ver. Ah, vale. 60 hierbas del eco. Pues se lo vamos a poner. O a Tidus, o a, creo que a Waka va a ser, ¿eh? Creo que el, no, en el ambidestro lo tenía así, tío. Pues nada, en todo no. Pues a Kimari, me queda Kimari. Que no sé qué arma tiene puesto de Stinger, que no tiene sitio, ¿no? Efecto, no. Pues va a ser a uno, que no tiene nada especial, ¿no? Vale, sí.
Reforma. ¿Tienes alguna arma para reformar? Ninguna, tío. Vale, pues vamos a comprar una. Comprar armas, venga. Hoja dúctil. Vale, es interesante. Encima de esto me sube la de esta. Del ataque. Venga. Y vamos a pillarla. Esta es la última. Debería estar la última. Y vamos a ponerle efecto mudez. Y se ha cambiado el nombre a Hoja Mutis. Interesante. Bueno. Lo de los rayos lo intentaré por mi tiempo libre, ¿vale? Como he dicho, lo grabaré, pero sin comentar, obviamente, viendo otras cosas. Y poco más. Así que estará también grabado sin audio. Simplemente pondré... Simplemente voy a quitar el ningún encuentro, por cierto. Simplemente los pondré de vez en cuando, ya está. Vale, aquí hay otro cofre. Vale, y combate también. El enemigo ataca primero. Vale, a todos estos hay que robarles. Vale, pero Riku seguramente muera. No debería de empezar nunca un combate con Riku. Cero, porque tiene inmunidad. Porque Riku tiene muy poca vida y la mata casi de un golpe. Vamos a seguir, vamos a hacer carga y asalto. Vale, espérate un momento. Me lo voy a reservar un poquito. Ataca a este. Vale, robamos. A esto se me puede robar manto de luna, son muy interesantes. Vale, para tanto para la alquimia, que es el límite de Riku, como para usarlo en combate. Ya veréis por qué. Ya podemos matar a aquel. También la aqua. Vamos. Vamos a darle fuerte, vamos a cambiar a Auron. This ends now. El electrobase está andando todo el rato para saco. El electrobase es lo más interesante, tenerlo con Waka. Por eso, porque esto está andando mucho rato por culo. Con los electros. Y con Waka podemos, como no los matamos de un golpe, pues al menos lo podemos poner en esta. Vale, esperemos que no lo ataquen ahora. I'm fine. Vale. Cambiemos a Lulu. Ahí va otro Aqua más. Y al otro le robaremos. Ahí va. Bola fulminante. Perfecto. Todo está saliendo a pedir de boca, a decir de verdad. Estamos usando a todos. Perfecto. Bueno, me he dejado de usar a Waka en este. Pero bueno. No pasa nada. Vale, otra poción por aquí. Vale, acá hay un rayo justo cuando estaba mirando la guía. Vale. Vamos a tocar ese monolito. Es importante tocar los monolitos, ¿vale? Es importante. Porque hasta que no toquéis los monolitos no aparecerán castillos más. Vale. A ver, hemos dicho que los Vuels, que son los ojos, tienen ultra pociones y las otras agujas de oro. Las agujas de oro son interesantes para que usar efecto pedra y defensa pétrea, pero... realmente las podéis comprar por nada. Las bolas eléctricas no. Vale. Fuera. Fuera. Y los estimulantes no sé realmente ni lo que hacen, si soy sincero. Ole. Quita poquísimo, Waka, tío. Quita muy poco. Tiene muy pocos puntos de ataque. Este, le damos cuadrado y hacemos así un rezo. Y ahora de esta zona aparecerán Castillos X. Tengo que hacer un vídeo sobre los Castillos en el... este. Debería hacer más vídeos especiales, pero es que no tengo tiempo, lo siento. Me encanta hacerlos, la verdad. Que es uno de los vídeos que más me gusta hacer. Vale, bien esquivado, fuera ese. En serio, se va a quedar nada. Ay, no te parece ni el agua que bebes. No, perdón. Robar.
y lo matamos antes que cause estragos. Y ya está. Fuera. Y ahora metemos a Tidus para que se encargue de este lagartillo. Pues nada, bastante bien. Una racha de suerte. He hecho win streak, pero vale. Es una racha de victorias. Lo que ha dicho. Vaya. Sí. Háblame. Me gustan las conversaciones de este tío, te dan más lore. Long time ago, this place was a traveler's nightmare. Planes of lightning, planes of thunder. Those who cross are torn asunder. Or so they used to say. Then a man by the name of Bilgen appeared. Bilgen. Using Machina, he built towers that served as lightning rods. Ah, estas son buenas, ¿no? Porque ayudan a los al peregrinaje. Finally, travelers were able to cross in safety. Bilgen was building that tower over there when he was struck and killed by lightning. Qué poético. Bilgen was an Albed. Our history books never mention him. Porque era Albed, claramente. Puto racismo que tienen los cabrones aquí de Spira, ¿eh? Tiene un racismo liado bastante intenso, ¿eh? Ahora cambiamos a Waka por Riku. Vale, este no lo comemos, tampoco es que sea un ataque muy torpe, iba a decir Dios. Vale. Pongamos a Waka, ¿no? Que se luzca. Eso no es lucirse, Waka. Son dejarlo a 3 de vida. 18 de vida, tío. ¡Mátalo, Bumba! Vamos por saco, hombre. Vale, más UDs. 4 UDs, Riku. Es normal, ¿eh? Porque como no está en el grupo casi nunca, pues eso. Hola, Selinda, ¿qué tal? Joder, más monstruos. Se preguntaré, ¿dónde están los...? Oh, por cierto. No, necesito a Riku aquí. Le preguntaré, ¿dónde están los ferros? Los ferros aparecen en la segunda parte de esta zona. Cambiemos. Ahora sí, pongamos a Auron. Mudez, perfecto. Y vamos a matarlo, simplemente, ¿no? A todo por saco. Vale, electrillo. Vale, robemos. Y un aqua más será suficiente. Y bueno, haciendo esto, pues tendréis objetos, ¿vale? Podéis también exploitear. Exploitear y abusar un poquito, pero no un poco, lo aconsejo demasiado, yo que sé. Explotear es algo que vais a tener que os vaya a cansar de hacer en el siguiente cuando lleguéis al final del juego, así que esto es mío, ¿verdad? Todavía queda un poquito bastante. Bueno, ya os lo dije, no subáis vida a Riku, que no nos interesa. Vale. Vamos pasando, poquito a poco, trasladar. Le vamos subiendo todo lo demás, pero vida no. Vale, Auron. ¿200 más de vida? ¿Esto es freno? Sí, guay. Vale, Libra. Libra y mala suerte, de hecho. Vale. Vamos por aquí. Vale. Iwaka. Que sigue sin subirme fuerza. Sí, nos hemos saltado ahí fuerza, pero son 3 puntos de mierda. Tampoco es que sea tanto. Esto es ataque niebla más ya, ¿no?
Y esto del drenaje, ¿vale? Por aquí, mira. Drenaje, esto es. Si tuviéramos una de esto, podemos conseguir fulgor directamente desde ahí. Evasión, fuerza. Un punto de fuerza, es que es una puta mierda, tío. Dos puntos. Mira, ahora aquí sí que me va a coger unos cuantos. Y este sí que lo abriré porque me da más rapidez también. Vale. Realmente con los fin de camino de Waka. Cuatro puntos de fuerza. El ataque morfeo más el fin de camino. La Spear. No. Penalti 3, hostia, es verdad. El penalti 3 es bastante tocho porque lo que hace es usar ataque morfeo, mutis y niebla a la vez, quiero recordar. Hola, Selinda. Hola. ¿Es verdad? ¿El qué? He oído que Maester Seymour y Lady Yuna are to be. Ella va a decirle que no, se supone. Such great news. I have to tell everyone. Where'd you hear that? From the Guado. They were all very excited. Huh. I'm afraid you heard a little wrong. Yuna's gonna turn him down. Oh, really? Yes. I see. Te jodes. It's unfortunate. Well, I'm sure that people would have rejoiced all over Spira. Oh. Pues se jodéis, ¿yo qué quieres que te diga? Vale. Vale, vamos a dejar ya los combates, ¿eh? Vamos a ponerlo por 4 este. Me han matado ahí a... Yo, me matan. Casi me matan, tío. No, pues nada, pues Yuna, reviéntalos. O rezar no, rezar no, mío. Invocación. Vamos a ver a Ixion, ya que estamos. La primera vez que lo invocamos, normal, creo. En efecto. Aunque ya lo vimos invocado por Benjamin. Benjamin. My name's Yuna. Pleased to meet you. Soy un pony pisador, debería decirlo. ¡Bum! 2039, ¿sabes? Gracias por curarme. Vale. Y para ti una Euroshock, hala. Vale, Euroshock de el nivel y anula ciertos beneficios, todos beneficiosos, ¿vale? Y tiene magia blanca, antirrayo, anticura, una mierda, pones antirrayo es una tontería muy grande. Un poquito más atacándole, le quitaba más atacándole. ¡Hala! Pues ya está, no tendría sentido que si yo atacara con el elemento rayo, pregunto. Si ataca con el cuerno de Simbuyo en rayo. Voy a quitarlos de estos, son los encuentros un ratito. Vale. ¡Hala! Ya, pues ahora tengo que ponerlos otra vez porque ya aparecen por aquí estos. No creo que no, que hasta que. Hasta que use todos no podemos. Vale, el balón. Eso se lo vamos a poner a Waka ya. Vale, seguramente. Compré ahora otra vez 60 hierbas de eco para ponérselas, ¿eh? Vale. Wow. Whoa, that was a close one. Se Stop ríe. Kidding around. Yes, ma'am. ¿Ha hecho ma'am? What's wrong? Bravo. You're giving me the creeps. A mí también. Ay.
Se desmayó. Da postura, Rico. Hey, whoa! I want to go home. I hate lightning. I hate thunder. Let's go rest over there, please. This storm never stops. Better to cross quickly. I know, but just for a little while. Well, what now? Just a few minutes. Pasan de ella como la mierda. I'm scared of lightning. Let's rest, please. Pretty please. I'm too young to die. You're mean. Cruel. Your moms would be ashamed of you. Are you having fun doing this to me? Fine. We rest. Esta perra tormenta. Vale, ha sido gracioso. I'm a little tired. Pues descanse usted. Do you have a room available? Ah, Lady Summoner. Yes, just over there. No sé si le daban alojamiento gratuito a los invocadores, la verdad. No recuerdo. Yuna? Déjala. It's not like her. Vamos a hablar con la gente. ¿Estás mejor ya? Are you that scared? When I was little, a fiend attacked me while I was swimming at the beach. My brother tried to beat it back with a spell. But he missed and hit me instead. It was a thunder spell. Ouch. I've been scared of lightning ever since. ¿Hermano? ¿Tu hermano fue el que hizo eso? Magic is effective against marine fiends. My brother said that too. You should learn some spells too. Hey. Maybe later. Nice to see you again. Welcome to the Rin Travel Agency. ¿Por qué no sigue Rin? Oh. Todo discreta. Oh, guaca. ¿Por qué no han hecho eso? I've been scared of lightning ever. Vale. Yuna looked preoccupied. Was it because of Jiskel? Puede ser. Don't tell Riku, but we leave as soon as Yuna's better. No puedo leer este libro que estás tapando, señora. I wonder what's wrong with Yuna. No sé. A ver, Rin, ¿qué tienes que decirme? How goes your study of our language? Bien. That is good to hear. Allow me to present you with this book for your study. Gracias. Dos letras. I wonder. Would that be Sir Orin by any chance? Sí, estaba también en Mijen. Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Mihen High Road branch. Sir Orin, I wonder if you remember me. 10 years ago, at the beginning of Lord Braska's calm. Yes, I should thank you. Okay. Not at all. I could not leave a wounded man to die. Oh. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, Rin. As you wish. Vale. Maester Seymour and his entourage passed by a while ago. ¿En serio? ¿Hace un momento? And the maester is to be married soon? Nope. Excuse me, where did you hear that? The Guado are telling everyone. Oh, they are. Putos mamones. Welcome to Rins. Oh, vale, tú vendes también. Vale, los mapas, por lo visto, son súper útiles para la alquimia. Voy a mirarlo. A ver, un segundo.
A ver, alquimia rico. Vale. Mapa. Mapa y esfera de vigor. Mapa. Piña. Bomba mortero. Bomba de dispersión. Vale, interesante. Hay unos cuantos ataques con el mapa. Piña. Es el mapa y esfera. Vale. Lo veremos el de piña, la verdad. Vale, proyectil letal. Mapa y granada. Oh, ceguera, sueño, mudez y veneno. Vale, esto es interesante. Mapa y piedra negra. Sustituir 3/4 parte de la vida de los enemigos. Mapa y cola de chocobo y pluma de chocobo. Colanza, escudo y prisa a todos los miembros del equipo. Eso es interesante. Mapa éter. Duplica los PM máximo de todos los aliados durante un combate. Interesante también. Vale, el mapa es interesante. Voy a comprar unos cuantos porque son baratillos. Unos 20. Y nada, debería comprar unas 10. Y yo debería comprar unas 60, pero tengo ya otro dinero. A ver, no me dan muchas cosas porque sería súper fácil de exploitear. Vale, sí. Ah, vale, nada más que puedo comprarte aquí, vale. Vale. También te puedo comprar objetos a ti. ¿Por qué? Comprar físico, ataque mágico, físico mágico, pam 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 pam. Rayo mitad, más 5 de vida, vale. Estos objetos son mejores, pero no me interesan. Avenger, contraataque, vale, efecto frío, retardado, efecto electro, hoja variable, es interesante. Por todos los huecos que tiene. Fuego frío, defensa ceguera. Vamos a pasar de ella. Podemos crear objetos buenos si le metemos cosas, ¿eh? También os lo digo. Un poco a la mitad. Si esa piedra más se va a ir a tomar por saco. Y también. Este no. Tu rayo, efecto sueño, efecto ceguera. Super habilidad es súper fácil de crear, ¿eh? Penetración, tenemos ahí un montón de eso. Esas las vendo simplemente para dejar más huecos. Para otras armas, eh. Defensa venena y terror en apuros. Fuera. Fuera. Efecto frío, efecto rollo, efecto agua, efecto veneno. Efecto veneno es muy interesante. Pero es que el ataque mágico me da igual. Ataque mágico, tío. Aunque supongo que eso mejorará sus técnicas de... Las técnicas de... Me saldrá, ¿vale? Sus técnicas... Sus turbos. Efecto frío, efecto rayo. Efecto pétreo. Vida negra. Vida negra debería de chetarlo, ¿eh? Debería de chetarlo mucho. No consigo ya un dinerito para esto. Fuera, 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 fuera. Esto también debería ayudárselo. Vale, este fuera. Este fuera. Vale, el presto, mira. Pero prefiero la de lucha, ¿verdad? Si tengo que meterle algo a una cosa. La pelta, podemos meterle algo, venderla, si queremos. Vamos a hacerla, a ver cuánto me dan. A ver. Pelta. La de las últimas, ahí está. A ver cuánto me dan por inmunidad al rayo. Pelta de torre. Encima te voy a servir ahora para que pueda robar aquí fácilmente, Riku. Perdón, me he equivocado.
Comprar armas. Vender. Pelta de Thor. 762. Un buen precio, ¿eh? Podemos aquí robarle bolas de estas a 5 o 6 y conseguimos peltas y las vendemos. Hay un libro, ¿no? Desde el invocador. Volumen de aura de los rayos, vale. Antiguamente unos monstruos llamados Castillos X hacían estragos en el continente de Eriyose, arrasando los sembrados y acosando a los viajeros. Entonces llegó Gandalf, quien más tarde sería Alto Invocador. Gandalf persiguió a los Castillos X por todo el continente y los arrinconó en esta llanura. Cuando los tuvo reunidos, les impuso el signo de cuadrado o X. Los monstruos se convirtieron en humo y fueron absorbidos por la piedra. Así fue como los Castillos X quedaron encerrados en monolitos, condenados a sufrir día y noche el embate de los rayos. Ahí estarán pagando por sus fechorías hasta que alguien vuelva a imponerles el signo de X y los libere. Es decir, que pusamos cuadrados los monolitos. Esta es una de las muchas historias sobre cómo el gran Gandalf ayudó al pueblo de Spira, porque según él, enfrentarse a Sigh no es el único deber de un invocador. Pues nosotros lo hemos liberado, o lo estamos liberando. Don't tell Riku. Vale. ¿Tiene algo que decir a Kikimari? You're not resting. Go away. No te acerques, ha dicho, ¿no? It's not easy being a guardian to a summoner so young. This is going to be some journey. ¿Por qué, tío? ¿No disfrutas de la compañía? What the fuck? La esfera. Yes. Yes, Kale. Well, it's nothing really. I'm sorry. I shouldn't have come in. Hey, wasn't that Jiskol Guado guy? Jiskol Guado. The sphere is his will. It says, take care of my son. Huh. Okay. His son, Seymour? Well, I know one way to take care of it. Con él. I'm sorry. Huh? No puedo ver la esfera ahora mismo. Vale, vale. What do you think you're up to? Yuna was acting funny. Yeah. She'll tell us when she's ready, so hold your chocobos till then. Yeah. Ha hecho algo de chocobos, pero no sé lo que ha dicho. Recoge la esfera. Joder. Whatever happens, we're still Yuna's guardians. Sí. Then let's just go on with the journey, huh? No me voy a contar. Let's give Riku a kick in the butt and go, huh? De la oreja. Se ríe el mamón. We're not through the Thunder Plains yet, so be prepared, all right? Okay. Did you two have a fight? ¿Has discutido con Yuna? No. Vale. Hay un libro. Todo sobre los reyes de la Comisión Conmemorativa de Vilgen, publicado por la Casa del Viajero. Datos de Tidus. Hasta ahora han caído 17 rayos sobre Tidus. De ellos ha esquivado 8, incluso una serie de 8 consecutivos. Esta comisión está estudiando la posibilidad de entrega de un premio a Tidus por sus logros. Dice que no con la cabeza. She's not going to move unless we do something. Está ahí. She's not going to... La pobrecilla. If it's okay with Riku, shall we go? Pero si tú eres la que tiene que estar okay. It's
not stopping, is it? Don't tell me you were hoping it would. Fine, stay here. All right already. But you didn't have to say it like that, you know. Es que es muy pesada, tía. You could be more comforting or something. You know, try to cheer me up. You just don't get me at all, do you? Hey, are you listening? No. Todo el rato así. I'm not scared. Not scared. I'm not scared, you hear? ¿Qué va? ¡Ey! Una fotico. ¡Un paparazzi! ¿No era aquí donde salía el cofre? A ver, un momento, voy a salir y volver a entrar. Ahí estamos. La buena es que ha dado 5 radios de forma consecutiva, recibe un lindo radio. Poción X por 2. ¿Algo más? No. Pues nada. Vale, os voy a pasar la lista, os voy a decir la lista de rayos. De lo de los rayos, ¿vale? Un momentito. Bimba. Esto sale aquí, espérate un momento. Vamos a llenar de los rayos. Arriba. Vale, aquí está. Esquivando rayos, vale. 5 por 5 rayos esquivados consecutivamente, pociones X. Por 10, 2 pociones X. Por 10 esquivados, 2 omnipociones. Por 20 esquivados, 2 esferas de PM. Por 50 esquivados, 3 esferas de fuerza. Por 100 esquivados, 3 esferas de bit. Por 150, 4 nielisires. Y por 200, el emblema de Marte. ¿Vale? Y bueno, aquí lo que pone es que tendríais que conseguir o intentar conseguir ningún encuentro, pues nosotros ya lo tenemos, ¿vale? Vale, y básicamente lo que pone también es que está programado como para que no puedas estar dándole a la X todo el rato. Y va, así que no le deis a la X todo el rato porque no funcionará. Y poco más. ¿Cuánto tiempo llevamos? 42 minutos. Vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Vale, incorpóreos. Lo he conseguido en algo menos de una hora. Empecé a las 11 y 10 y son 45. Ya he conseguido los 200. Esquivar esos 200 rayos. Hay un vídeo grabado, pero no lo voy a poner entero. Pero bueno, ha sufrido imprecado la causa de los rayos. Aquí una muestra de la solidaridad de la casa del viajero. Si tus quemaduras son graves, te sugerimos que te recuperes en nuestro humilde establecimiento. Éter. Has sufrido el incesante hostigamiento de los rayos y siempre te has vuelto a levantar. La comisión conmemorativa de Vilgen te entrega esto en reconocimiento de tu firmeza y espíritu. Elixir. Enhorabuena, has esquivado 10 rayos de forma consecutiva. Los otros dos son por que te den los rayos, ¿vale? No me preguntéis qué cojones. Pero bueno, el éter y el elixir los recibes cuando hayan caído sobre ti 30 y 80 rayos, los hayas esquivado o no, ¿vale? He llegado a 210 contando, por si me he equivocado, así que espero que no haya pasado que él me lo den de tal forma, ¿vale? Omnipociones, esto ya os lo dije. 20 rayos. PM.
50 bits, ¿verdad? Fuerza, vale. 100 son las de bit. 150 ni elixires. Extraordinario. Ni elixires. Y por último, extraordinario. He esquivado 200 rayas de forma consecutiva. La comisión conmemorativa. Emblema de Marte. Y ya está. Lo podemos también en el, ver en el librito. Hay un libro, vale, leerlo. Datos de Tidus. Hasta ahora han caído 296 rayos sobre Tidus. De ellos ha esquivado 280 e incluso una serie de 214 consecutivos. Pues nada, incorporéis en esta hora sí que se termina la parte. Esto formará parte del anterior. Y poco más. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Bueno, incorporéis, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Aquí dejo más espacio por si hago alguna pregunta más por la otro. Que no lo sé. Ahí lo dejo. Y bueno, espero que os guste participar en el Quien Quiere Ser Guillonario. Y que os gusten los vídeos que estoy haciendo. Poco más. Espero que nos veamos en otros vídeos y hasta la próxima.